Queridos hermanos alrededor del mundo, qué gusto saludarles. Mis deseos que se encuentren bien y alegres de esta oportunidad de escuchar acerca de Dios, de comprender una verdad que cada día se nos hace más difícil ver y comprender. Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través del maravilloso milagro de la oración. Mis hermanos, vamos a continuar con esta serie de meditaciones, esta serie de videos tituladas El difícil camino al cielo. Y aunque pareciera fácil, porque para ganarse el cielo solo basta amar, vemos cómo hoy día el mundo hace todo lo contrario. A veces nos cuesta comprenderlo porque quizás vemos el grupito de personas con el que compartimos día a día o simplemente lo que vemos a nuestro alrededor. Pero la mayoría desconocen las atrocidades, los dolores, los sufrimientos, el hambre, las vejaciones que otros semejantes nuestros alrededor del mundo padecen. Y vemos cómo el mundo se consume en maldad, en indiferencia, en egoísmos. Y cada cual sigue su vida. Miramos, callamos, como quien mira al que se ahoga, pero sigue. Porque pareciera que eso es lo que es lo normal y es lo correcto. Y tenemos que verlo con mucha objetividad. Pasa en familias cercanas, en nuestras propias familias, pasa en ciudades o países vecinos. En esta serie de videos queremos unirnos para que juntos sigamos las huellas de Cristo y podamos caminar por ese camino estrecho y algún día, por la misericordia de Dios y nuestro deseo de perseverar, podamos también atravesar esa puerta angosta de la que nuestro Señor Jesús nos dejó referencia. El camino es estrecho y la puerta es angosta. Y quizá nosotros hoy, hermanos, debemos preguntarnos cómo agradar a Dios. ¿Y agradar a Dios para qué? Para que agradando a Dios un día podamos también entrar al cielo y disfrutar de esa promesa que nos hizo el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, de una vida nueva y eterna en la presencia de Dios después de esta vida aquí de carne, esta vida terrenal que es temporal, que la vivimos con mucha pasión, con mucho amor, con mucho aferro, pero que ni siquiera tenemos el control de los días que vamos a vivir y ni siquiera un cabello nos podemos poner de más. Y entonces allí es donde tenemos que reflexionar y comprender ¿qué tan convencido estoy yo realmente de esa promesa de vida nueva? ¿Qué tan claro y tan convencido estoy yo de que efectivamente después de la muerte voy a encontrarme con Jesús y voy a enfrentar un juicio que me pudiera permitir extender mi vida por la eternidad en un lugar nuevo y maravilloso llamado Reino de los Cielos, en la presencia de Dios? Y será un juicio individual delante de Dios. Y dijo nuestro Señor Jesús que seremos juzgados por el amor. Ahora, mis hermanos,
Para gozar de esa promesa debemos creerla, y para creerla debemos también creerle a Jesús, y creyendo a Jesús, agradarlo, vivir a la manera que Él espera que vivamos, no a la nuestra. Y es allí la cruz que nos toca cargar, vivir a una manera y querer vivir a otra, y querer vivir de otra. Es una cruz que no hemos tomado, es una cruz que vamos a tener que tomar si la vida nos da la oportunidad, en ese empeño del Señor por salvarnos y nos ayuda de alguna manera de esas divinas que Él tiene para darnos cuenta. Hay algo que no podemos comprender, y es que para nosotros oír y escuchar y darnos cuenta de nuestros errores, generalmente nos toca pasar por dolor. Es como que el dolor nos acercara, el dolor nos humillara, el dolor nos abriera los ojos ante muchas veces la soberbia o el egoísmo, la envidia o el rencor o el resentimiento. Y cuando nos toca pasar por momentos duros, momentos donde vemos que se nos va la vida, momentos donde ya no nos sentimos tan fuertes y poderosos como creímos que éramos, quisiéramos entonces cambiarlo todo. Hermanos, está bien, eso es lo que estamos viviendo. Pero hoy el llamado es para acercarnos a Jesús. Acercándonos a Jesús, por su gracia y por su amor, podamos ver y escuchar de las cosas de Dios que por nosotros mismos no somos capaces. Y hoy, ¿qué pregunta nos hacemos? ¿Cómo agradar a Dios? ¿Y para qué este empeño en agradar a Dios? Te lo has preguntado seguramente muchas veces. Y quizás sabe, la vida eterna. La vida eterna. Y mientras estamos viviendo este mundo, poco nos importa. Porque eso es el encanto del mundo. Y dijo nuestro Señor Jesús, no puedes amar al mundo y amar a Dios. No puedes amar a dos amos a la vez. Y es ahí donde se complica el poder comprender lo que Jesús quiere decir. Es cierto, es que el señor de la casa es Dios, y el que decide quién entra a su casa es Dios. Y nos dejó muy claramente las instrucciones para que nosotros y todas las generaciones que hemos sido llamados por el Señor, invitándonos a esa gran promesa, podamos entonces un día en aquel reino maravilloso. Así como nos alegramos muchas veces de logros aquí en medio de esta vida, nos sentimos grandes porque lo logramos, porque pudimos, porque alcanzamos el objetivo. Hay un objetivo mayor que cualquier otro: lograr alcanzar la eternidad, allá donde vive Dios, donde pareciera imposible, donde pareciera una historia, donde pareciera un cuento para que nos amancemos. Como muchos hermanos muchas veces nos expresan, o nos habremos expresado también muchos de nosotros. Pero es ahí el gran reto: luchar por creer, insistir y perseverar para que Dios nos conceda por su gracia y por su amor esa posibilidad de sentirlo, de amarlo, de convencernos por su gracia de su existencia. Y una vez sabiendo que está ahí, que existe, ¿quién quiere agradar a quien dice amar? ¿O es que acaso es que nosotros los seres humanos, cuando vamos a expresar amor, cuando vamos a conquistar el amor de ese ser amado, con frialdad o con desprecio, amor? Dios espera que le amemos a pesar de que nosotros poco interés y poca atención le damos a Dios, y poco tiempo dedicamos para agradecer,
conocerle, para reconocerlo, para poder sentir que le amamos. Para eso Jesucristo nos invita, para que podamos darnos cuenta, los hermanos, para que podamos tener la oportunidad de escuchar y que esta palabra penetre en nuestro corazón, nuestra mente, caiga en tierra buena, en tierra fértil, para que termine, para que crezca, para que dé mucho fruto, en abundancia, pudiéramos hacer un acto de conciencia y en ese acto de conciencia poder saber si hay algo que debemos rectificar o corregir
y preocuparnos. Pero sobre todo vamos a preocuparnos por conocer a Cristo, por conocer de Cristo y por creerle a Cristo. Mis hermanos, hasta una próxima entrega. Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, es nuestro mayor deseo que conozcamos a Cristo, que lo sintamos, que lo podamos vivir y que en su presencia nos podamos gozar. Por ahora, un abrazo fraterno en el corazón amado de Cristo y vamos a alzar nuestras manos, nuestra mirada, nuestro corazón a Dios y suplicantes, vamos a recibir esas bendiciones, ese amor, esa gracia y esa compasión de Dios que en lluvias de bendiciones desciende sobre nosotros y sobre toda la tierra. Y nosotros recibimos con amor y confianza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Gracias. Y qué alegría poder seguir en contacto con ustedes. Bendiciones y gracias.